1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hombres. ¡Épico! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hombres. Ok, y mujeres tenemos. Usted no es mujer, usted va para el otro lado. Hasta se aparta. Ah, no, no. Ya tu cambio, ya ves más mujer. Vaya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mujeres. Vaya. Entonces tenemos 13 hombres, 10 mujeres. No, es que lo que necesitamos tener es números parejos. O sea, 12-12, 10-10, 14-14. Faltaría uno para 14. Y eliminaríamos uno para 12-12. Ajá, o eliminar uno para 12. Pero la Jenny va a darle, dijo. Yo podía ir de por Rita. Ahí sabe. La Jenny. Está mala ahorita. Cama, hombre, falta uno. Vaya. Entonces. Es que necesitamos hombres, no mujeres. Necesitamos un hombre, no mujeres. Mujeres ya están 10, ya están pares, no, hija. El mico. Es que eso le iba a decir. Eso le iba a decir de que podemos preguntar allá quién quiere participar. Es que es muy callado él. No importa para hacer eso. No. Tiene fuerza. Es muy tímido, pues vaya. El mico podría ser. Ayer andaba probando los juegos el mico. Por eso se llama el mico. ¿Ah? No, está derrogado y gente rogada a mí no me gusta. Vaya, entonces. Mico andaba probando los juegos ayer. Pero, yo le puedo llamar y preguntar. ¿A quién? ¿A quién él? Hija, si él quisiera estar aquí, estuviera ya. Él sabía de los juegos. A mí me dijo, yo voy a estar ahí, pero como anda con su actitud, no estamos rogando a nadie. Vaya, ajá. Entonces, vaya a preguntarle a Mico, por favor, si quiere entrarle. Y mientras tanto, vamos. ¿Cómo? Sí. No, sí hay, hay 12 nomás. No, es que yo ando calzando. Sí, sí, palo. Eso es lo de menos, además. Te voy a tirar un pedo, lleva chuga. Yo ando calzando esta negra, le pueden dar la mía, yo pongo la. No, sí, eso es lo de menos, es lo de menos. Vale. Entonces, vamos a explicar cómo va a estar la metodología. Tenemos nada más y nada menos que dos equipos. ¿Qué va a ser? El grupo de los rojos y el equipo de los azules. ¿Qué nombre tienen los equipos? Hasta el momento no se sabe, porque cada equipo va a elegir su propio nombre. Ya sea los locos, ya sea las zorras. Ya... ¿Tiene algo de malo ponerse zorra? Si le digo las tigresas, ¿qué dirían ustedes? ¡Sí! ¿Y son animales? Son muy apestosas. La gatita, la zorra, las hormigas, las grillas, las chicharras, las mariquitas. Eso va a llevar, es que las zorras son muy apestosas. Las víboras. ¿Cómo que no? Y desde ayer, esa la actitud. ¡Ah, dinero! ¡Cama! ¡Ah, efectivo! ¡Cama! ¡Ah, dale! Bueno, ahí dale siempre. ¡Ya está, mira! ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Mico! 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 ¿Está dispuesto a entrarle? ¡Y que le entre! ¡Ay, sí lo pensó! ¡Vaya! Pero ya sabe que esto es de todo el día, van hasta las 12. Va, me llega esa la actitud de mico. Ay, mañana también, está bueno. Mañana también. Vaya, entonces. Armando, mis apuntes. Ey, mire, todo una secre. J
Combate 4K, no tocar, ok, gracias, la gerencia. Ya lo toqué. Vaya. Quiero ver cómo dice. Combate, estos son como los archivos secretos X, va. Combate 4K, no tocar. Atentamente, la gerencia. Ya lo toqué. Téngame, a ver, lo voy a, lo que le faltó. ¿Qué le faltó? Patrocinadores, póngala ahí. Factor X. Series 4K. X files. X files. ¿Qué significa sí. eso? Archivos secretos X. Ay, Dios. Ella no miraba eso. No, es que no, es que eso existe. Todo, en Estados Unidos tienen unos archivos que solo ellos secretos de guerra. Ajá. Cosas secretas porque son solo números y papeles. No le entendería nada. No le entendería nada más que está en inglés. Vaya, entonces ahora tenemos 14 hombres serían. Entonces prácticamente van a ser 7 hombres por grupo y tenemos 10 mujeres que serían 5. Entonces 14 más 5. Ah, digo 7 más 5. 12. ¿Qué te tardaste, Fátima? 12. Vamos a ver, 5 por 5. 25. 7 por 7. 49. 8 por 8. 64. 9 por 9. 81. Ey, es que sí, necesitamos a la Fátima en la playa. Lástima que necesitamos un cerebro, por lo menos, en esta, en la playa. Por lo menos un cerebro femenino necesitamos aquí en la playa. Yo pensé que la Jocelyn iba a hacer, pero qué decepción más grande. Todos juntos. Y mira quién se ríe de vos. Ajá, es cierto, ahí tiene razón. Lo que pasa es que aquí ninguno es inteligente, no nos Fátima. Como bruta. Uno por uno. Dos por dos. Cuatro por cero. Pensó que cuatro por cuatro iba. Ni siquiera cuatro más cuatro pensaste, va. Pero pensó que 4x4 iba a decir 8, fíjate. Vaya, ajá. Entonces. Ya, pero ya no preguntan. Entonces, tenemos equipos de 12. De 12 integrantes. O sea, si lo hacemos de pareja, serían 6 parejas, ¿verdad? Cuando sean competiciones de 6, yo creo que estamos bien. Vaya, estamos ready y estamos listos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo principal es. Lo primero, ¿qué nombre le vamos a dar a este evento deportivo? ¿Qué fue sugerido? Y muchas gracias también a los misteriosos 4K. Misteriosos 4K. Ok, entonces gracias a los misteriosos 4K porque ellos lo sugirieron y mandaron dinero para que se pudiera comprar todo esto que ustedes ven acá y que lo pudiéramos realizar. Ni se mira, pero hay como $600 más ahí. Y ni se mira, o sea, solo de material. Solo los lazos. De material, de lazo y. ¿Qué más, Pei? Y que en realidad no se mira el dinero. Serruchos, serruchos, clavos, quiero ver qué más, alambre. Los lazos que son caros. No, los lazos sí son carísimos. Uh-huh. Es que son los que se usan para este tipo de. Sí, para este tipo de cosas. Vale, entonces. Entonces, ajá, más lo de ayer, más lo que gastó, el uniforme, los uniformes y todo eso. Vaya, entonces, hay aproximadamente como $800 más o menos. Pero ellos fueron los que pusieron la semilla para que esto se llevara a cabo. Y la madrina del sapo, por cierto, lastimosamente los que no están, vamos a mencionar. Sapo por cuestiones de estudio, ¿por qué? Porque primero es la escuela y él los sábados va a la escuela y obviamente hay que darle prioridad a eso. Dije yo porque ayer me dijo Elba, ya que quiero faltar mañana, me dijo. Mira, le dije yo. Yo cuando, porque yo estudié a distancia también así como Elba y le dije yo cuando perdí un sábado, porque usted sentía que perdía prácticamente todo el mes. La semana. Bueno, en aprendizaje como que porque perdés la onda de todo, va. Sí, por eso le dije yo, mira, si querés faltar, no faltes así nomás. Tenés que hablar con tu maestro y decirle, mire, voy a reponer. Ajá, le tocaría. Cosa que el sapo no hace, va, entonces. Exacto. Vaya, entonces. Pues si así me voy a meter a la escuela yo y la Fátima
Entonces, el otro de los hombres que no está es Pollo. Porque cuando dijimos de los juegos, él dijo, yo no voy a participar. Entonces le dije, ya ¿sabes qué, Pollo? Mejor quédate en tu casita. Porque lo que sí, él dice que le da miedo, pero aquí no vamos a hacer nada de quebrarse pata. Todo lo hemos hecho con medidas de seguridad y si le toca es porque le toca. Yo estoy diciendo lo que Pollo tiene miedo. Estamos expuestos, honestamente, es un deslizón, tal vez que no pueda. Ahí va, porque es tal vez porque está mojado aquí, pero. Aquí afuera, ¿qué tiene que pasar? Exacto, porque. El golpe que va a ser para uno, una de esas. Exactamente. Caminando para ir en la calle. Aparte de que, o sea, no lleva ningún riesgo, no. No es nada, no es nada, o sea. Es algo de que no se va a lastimar, no se va a quebrar. Aparte, él ya tiene 2 años con esa babosada y él siempre sigue con ese miedo. Ni siquiera la Johanna, la Mona, que también estuvieron en la misma, la mexicana, que ya estaba trabajando como los 3-4 meses. Ajá. Pero ella sí está reciente y andan cojeando todavía. Obviamente, no se puede, ¿verdad? Pero él, que tiene 2 años con esa babosada, la Abby también es brazo quebrado y la Abby aquí está. Chepe tiene como 3 quebraduras en la mano. Chepe tiene quebradura, una costilla rota del golpe que se dio el otro día. La Fátima también es mano quebrada recientemente y está. Es cierto, pero si hablamos de las normas, la otra, la aquella, manos quebradas. ¿Sí? Vaya, entonces la Jenny igual estaba dispuesta a participar, ¿verdad, Jenny? Y esa mujer ya no sirve para nada. Y ahí estaba, pues. Y ahí estaba dispuesta a participar. Pero ahora la vamos a tener de aguatero. Usted va a ser la encargada de andar llevando el agua. Y también encargada de ayudarle al de la cocina a tener todo listo. Fresquecitos también. Por favor, nos tiene fresquecitos y todo. ¿Qué cosa? La venada, ajá. ¿Qué pasó para usted como, ¿cómo se dice? Como jefe y toda la cosa, no tendría que haber tenido unas hieleras así como... Ah, allá está la hielera, mira. No, hombre, como la niña Dina con Gatorade, cosas que hidraten. Podemos ir a la tienda y los anotamos. Vaya, ella necesita cosas que hidraten, tráiganle una faldo de agua helada, de agua en bolsa, por favor. Ahí se va a hidratar más. Sí. Vaya. Entonces, ahora sí estamos ready. Si de casualidad viene alguien llegando y quiere participar, lo vamos a ir entregando a los equipos, pero tiene que ser en pareja. Si viene alguien más, tenemos que llamarle a alguien más, de sea hombre o sea mujer. Esperar que si viene otro. Ajá, o integrar a alguien más de los trabajadores o como sea.